como las planeas. No aflojes, que ninguno de nosotros te va a abandonar. Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés. Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar. Si hay tristeza en tu camino, vos venís conmigo que voy a cantar. Hoy te dedico esta canción. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición del Tábano, 15 minutos con el Tábano para conversar de algunas cositas que están pasando, van a pasar y van a seguir pasando en nuestro territorio. Aquí estamos con frío, con llovizna, frío, frío en esta tarde. ¿Y cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esta? Esa es la cuestión, Hay un librito que yo les recomiendo a todos, sobre todo a los candidatos, para que aprendan algo, porque la verdad... La verdad que deberían aprender algo, sobre todo economía, sobre todo cómo se manejan las cuestiones esta de la economía, ¿no? Cómo funciona un Estado. Ahí el senador, o actualmente senador Eduardo Aguilar, explica de manera tremenda cómo salimos de esto y cómo funciona. Y tiene una propuesta muy interesante, ¿no? Creo la única. De todos los que escuché, la única propuesta coherente, ahí está. Lee este libro, no te lo puedes perder. La verdad que está muy bueno, y sobre todo si te gusta algo el tema de la política, la administración y toda esa onda, esto te va a dar un panorama muy interesante. No como aquellos, como esos otros libros, nada que ver. Léelo. Yo sé por qué te digo, si te interesa la política, aún más. Bueno, estamos en tiempos políticos y al mal tiempo, buena cara. Te cuento que el actual en esta zona del país es 13 grados, está muy nublado con algunas tormentas aisladas o chaparrones, lloviznas, está como que complicado. Anoche a la madrugada cayó un poco de piedra, cayeron un poquito de piedra, pero por suerte fue muy poquitita, por lo menos acá en la zona de Las Palmas, en el Chaco, en República Argentina. Hoy espera una máxima de 17 y una mínima de 12, se prevén ventas, así toda la tarde está con lluvias y está bastante fiero. Por el día, bueno, pasó el día, habrán tormentas eléctricas en tu zona, en toda esta zona, en algún lado, pasan estas cuestiones, están pasando, A ver, que por la tarde se prevén lluvias y a la noche se espera llovizna. La temperatura mínima será de 12 grados, bien fresco. La fase lunar, cuarto menguante. Ahora le llaman luna gibbosa menguante. Mirá vos cómo cambian las terminologías. Ahí está, con las precipitaciones con muy alta posibilidad. Mañana miércoles, 14:10, con lluvia. El jueves, 14:07, más fresco, con llovizna. El viernes... 15-11 con llovizna, y bueno, y a partir del sábado mejoraría todo esto, hasta el jueves que viene, que aparece un nublado el primero de julio. O sea que vamos a despedir bien julio con esta semanita medio complicada. El lunes que empiezan la clase los chicos, sol, pleno sol a la mañana. Así que bueno, ahí están, acá en Las Palmas, allá en Corrientes, creo que están la segunda semana de vacaciones. Bueno, no sé, ahí están, los otros empezaron ahora, y bueno, así están las cosas. Te cuento que, está desandando la carrera política, sobre todo aquí en el Chaco, ¿no? Donde hay el fuerte enfrentamiento entre el gobernador Pepo y Capitanich, llama la atención de las próximas elecciones, porque como promueven... la dinámica de la política y el cambio y todo eso. Ellos son candidatos a senadores, ellos son candidatos a diputados, a gobernador, y si hay otra cosa también van a ser ellos candidatos. Pero bueno, así son las cosas, y los que le siguen, por Dios, ¿no? Seguir a tipos como esto, como decía uno, gente siguiendo a gente que está perdida. En este contexto, claramente, ahora blanqueó el intendente Capitanich, intendente de Resistencia, blanqueó claramente que están absolutamente en contra de lo que él mismo creó, que era el Frente Chaco Merece Más. Ya le hizo perder apoyando a la lista de Unidad Ciudadana, a la cual pertenece de cuerpo y alma, claramente. Y bueno, y ahí está rompiendo al peronismo en
aquí en el Chaco, ¿no? El otro día anduvo por la zona haciendo un acto proselitista que lo único que tiene por decir es criticar los 3 años y medio de un gobierno, ¿sí? Y olvidándose de los 20 y pico de años que gobernaron ellos y los 12 que sí fue figura, ¿eh? Fue figura en el Senado, en el cómodo gobernador y como jefe de gabinete, ¿no? Donde se han manifestado las situaciones, muchas situaciones de corrupción, etcétera, 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 ¿no? No vamos a entrar a hablar de esas cuestiones. Claramente el Chaco también fue parte de esas cuestiones y nosotros aquí nomás tenemos lo que fue la Ruta 1, que ahora este gobernador se tuvo que poner a la provincia al hombro, digamos, para que estas cuestiones puedan salir. También hay un hospital en General Bedia que no se hizo producto de la corrupción del gobierno nacional con las abuelas de Plaza de Mayo y toda esa onda, que la gente se olvida, la gente está ahí, está medio muy olvidada de todas esas cuestiones, o mejor dicho, le quieren hacer olvidar, pero ahí están las cosas. El 11 de ya, en 2 semanas más, se vienen, 3 semanas, se vienen las PASO, las PASO que van a de alguna manera medir o elegir a algunos candidatos a senadores y diputados en muchas provincias, pero a nivel presidencial, digamos, las fórmulas están todas definidas, simplemente es el paso que tienen que dar. Lo importante de eso es, bueno, que se va a tomar una medida como para una como muestra, ¿no?, de cómo van a ir las cosas. Todo indica de que las cosas están muy, pero muy parejas. Cuando arrancó la fórmula Fernández-Fernández estaba como que muy adelante. Hoy ya están absolutamente todas las encuestas dan una paridad muy marcada. Así es que vamos a ver cómo se van dando esto en la realidad, ¿no? En la realidad. Bueno, también, lógicamente, esto viene ya de piso para octubre, que van a ser las elecciones nacionales, donde se va a elegir presidente, vice y diputados y senadores nacionales. También se va a elegir la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso está muy muy interesante también y está muy bueno de ir viendo, ¿no? Ahora por estos días hay una campaña muy importante de conocimientos de obras y una serie de cuestiones que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es que bueno, vamos a ir viendo cómo va esto. En principio aparentemente la cosa no estaba tan buena para la gobernadora, hoy ya está buena de vuelta, las encuestas le están favoreciendo, vamos a ver, porque todas las encuestas son esto, nada más que mediciones territoriales para ver cómo están las cosas, y siempre hay un margen de error muy importante. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Una propuesta para enfrentar la pobreza y transformar al Chaco. Una de las cosas, yo hasta ahora al único que le escuché hablar de educación fue a Eduardo Aguilar, ¿no? Hablar de educación como la herramienta para salir de esta crisis y eventualmente avanzar hacia un Chaco mejor. Hablaba también en la presentación de que, por ejemplo, cada gobernante que entra incorpora 5.000 nuevos empleados públicos. 5.000 nuevos empleados públicos, hay un corrimiento pequeño, pero la masa de empleados públicos se sigue agrandando y hay mucha gente que no trabaja y que cobra, que son los punteros y todas esas cuestiones, ¿no? Esa es la cuestión. A ver, ¿cómo se maneja el presupuesto provincial? El presupuesto provincial que ahora llega en tiempo y forma todos los días, es un mérito del presidente Macri, por más que Capitanich diga lo que diga, hoy el presupuesto llega, ¿sí? Llega todos los días conforme la recaudación se vaya dando. Llega a las arcas provinciales, el 80% más o menos de ese, de todo el presupuesto del Chaco, que básicamente viene de los impuestos nacionales y coparticipación, digamos, el 80% se gasta, esa es la palabra, en empleo público, o sea, para pagar sueldos. Solamente el 15%, que es lo que recauda la provincia, con rentas y todas esas cuestiones, sirve para mantener todo el Estado y hacer algunas obritas. Las obras hoy vienen, que se redujo en volumen, pero siguen viniendo, lo que era la soja,
viene y con eso se hacen algunas de las obras que se están haciendo. Y otros convenios con la Nación a través de, en este caso, como por ejemplo el que firmó el otro día Frigerio, el ministro del Interior, para que se hagan las obras, la obra complementaria del puerto Las Palmas, que es la pavimentación desde la Ruta 54 en acceso a la Leonesa hasta puerto Las Palmas. Eso se está manejando, se está evolucionando. Ahora, se viene una interna muy interesante aquí en el Chaco, ¿no? Aquí en el Chaco, y esa interna marca a ver cómo estar posicionados y cuál va a ser el tablero de cara a septiembre, que serían las elecciones en septiembre o en octubre, vaya uno a saber aquí en el Chaco, porque la verdad es que está muy manipulado todo eso. Claramente hay que elegir entre dos personas, una que está actualmente en el gobierno y otra que estuvo en el gobierno provincial. Y uno se pone a comparar, lógicamente hay que comparar, comparar las cosas. El gobierno de Capitanich fue un gobierno que estuvo con todos los vientos a favor, ¿no? Gobierno nacional a favor, con todo lo que significó ese momento. Se han hecho muchas obras de infraestructura, otras no se hicieron, lamentablemente se la chorearon toda, pero muchas obras se hicieron, ¿sí? Muchas obras se hicieron. La provincia se endeudó, Sechep, se endeudó toda la provincia, o sea, mantenía un estado de deuda interna impresionante. Así toma el gobierno Pepo, que tiene la suerte de que el gobierno nacional no es el mismo, cambió, el gobierno coincidió con el gobierno de Mauricio Macri. En ese contexto tuvo que reacomodar todas las cosas. No tenía el viento a favor que tenían en su momento, y así todo hizo un montón de obras. Vamos a posicionarnos en el departamento de Bermejo y en Las Palmas y en la Leonesa particularmente, bueno, en todo lo que estamos acá. En la Leonesa, por ejemplo, la mayor obra de inversión, la mayor obra pública se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri y de Domingo Pepo, que fueron las 40-50 cuadras de pavimento. Eso se inició y se terminó en el gobierno, en este periodo de 2015-2019. Por ejemplo, ahora Pepo está trabajando, se puso al hombro también el hospital de la Leonesa, una refacción total que está en un 60-70% la obra, que sigue trabajando como se puede, pero sigue trabajando. General Bedia se han hecho un montón de cosas. Este gobernador ha hecho un montón de cosas, tinglados, 3-4 catástrofes que estuvieron ahí, todo lo que es el campo deportivo, los humedales Chaco, viviendas. En realidad se ha hecho muchísimas cosas en este tiempo. En Las Palmas nunca se hace nada, lamentablemente en Las Palmas la obra pública está ausente, una sola calle pavimentada, un solo barrio, digamos, del Fonavit, no se han hecho acá. Sí, a través de las organizaciones sociales se han hecho algunos barrios y los mejores vivir, y de todo eso también hay una estafa importante que, bueno, no tengo por qué ir a averiguar yo si están los concejales y ellos no averiguan qué va a ser. Pero hay algo raro en esos mejores vivir aquí en Las Palmas. Pero bueno, aquí este gobernador ha dispuesto dinero para lo que fue el Moncholo, la inundación del 2015, el registro civil, se hizo por primera vez un registro civil aquí en Las Palmas, se recuperó un poco el edificio del polideportivo, bueno, se enripiaron muchas calles, en fin, y los convenios que se tiene con el gobernador, con el intendente, por ejemplo, las piletas, en fin, un par de cositas. No cumplió con el pavimento, pero peso por peso, el gobernador Pepo fue mucho más en obra pública que Capitanich. Capitanich ni siquiera vino a los cumpleaños. En fin, ese es el panorama, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Chau, chau.